Gràcies per haver vingut un dissabte. Com ja us vaig dir, avui farem una classe tipus debat, d'acord? Però em sap greu dir-vos que jo no estaré a la classe. Perquè mentre vosaltres us estàveu organitzant, doncs he tingut un petit imprevist, m'han trucat, ja sabeu, amb això de l'Erasmus, que resulta que, bueno, haig de coordinar una sèrie de coses i haig de marxar. Però no patiu, no patiu res. Yo ya sé de qué va esto. Yo ya sé de qué va esto, ¿eh? Mira, yo tengo que ser sincero y decir que no me creo nada. Yo que era en su pati, la verdad. El dissabtes són dies molt especials per a un futbolista. Avui, però, m'espera un partit ben diferent. Em sento com si jugués de titular, quan en realitat el que em toca és fer de suplent. Tantos años, ¿no? Casi no me vienen los recuerdos, ¿no? No era un gran estudiante, la verdad. Yo creo que el problema que tenía era que era muy activo, me costaba prestar atención, me costaba estar quieto en clase y la verdad es que no duró demasiado, ¿no? Con Miñi Tomás Molina, yo me caigo para atrás, me levanto y me voy. Pues mira, el reto es... Es curioso, primero ya por el nombre, por lo del suplent, porque yo siempre he dicho que he sido titular indiscutible unos cuantos años, pero también suplente indiscutible otros, ¿no? Y tengo la sensación de día de partido. De día de partido, tanto de la época de jugador y sobre todo de la época como entrenador. Me ha costado dormir esta noche, me he desvelado pensando un poco en qué les iba a decir, en que no se me olvide nada. Y era un poco la sensación que uno tenía cuando es entrenador, ¿no? Laura. N, N. N. ¿Quién lo sabe? La H. Bueno, la H, ¿le van a adivinar? No. ¿En L? ¡Oh, sí! Hola, bon dia, què tal, Juan Carlos, com estem? I vos, eh? I el Colza també, vinga. Molt bé, benvingut al Quatre Cantons. Moltes gràcies. Tornem a un institut de secundària, no? Així és. Doncs vinga, passarem cap allà. Molt bé, gràcies. Aquí tens el grupet que avui estarà amb tu. Aquest és un grupet, és la meva tutoria. És un grup que fa molts anys que els conec. Van començar, els conec des que fan primer d'ESO. De fet, amb alguns he sigut profe d'ells des que van començar. Imagino que és un poco parecido a un equipo de fútbol, ¿no? A un vestuario, ¿no? Porque... Doncs segurament. Sí, seguro, porque también te encuentras, ¿no? Al final, gente más extrovertida, gente un poco más tímida, gente que tiene ganas de involucrarse en cosas del propio equipo, ¿no? Sí. M'agradaria dir coses de tots, ¿no? Però, bueno, jo crec que et trobaràs... Como entrenador te entiendo, també. Ai que sí, oi? Que a vegades dius, no vols destacar ningú perquè creus que tots tenen un valor, no? Però, bueno, jo crec que et trobaràs molt a gust. Segur que sí. Segur que et trobaràs a gust. Et faig lliurament de la carpeta. Aquí veuràs que hi ha l'orla, perquè així tens els noms i els coneixes. Perfecte. Doncs que vagi molt bé. Moltes que gràcies. Gaudeixis molt de l'experiència. Seguro que sí, va ser interessant també per a mi. Supongo,
Hola. Bon dia. Com estem? Bé? És un fuguer. No, jo no l'he reconegut al principi. Després, quan han començat a dir el nom i així, sí que m'ha sonat una mica, però... ¿Sorprendidos o qué? ¿Un poco? ¿Un poco? Muy bien, normal. Jo, que estava al costat de l'Andreu, que també sabia qui era, doncs ens hem quedat bastant flipant. ¿Alguno me conoce? Sí. Sí, sí. ¿Quién soy? Onzue. Ajá. ¿Y qué he hecho? ¿De qué me conoces? Entrenador. Del Barça. Ajá. Yo creo que mi vida ha sido un poco estar en el candelero, estar en un entorno muy, muy llamativo, muy, muy mediático. Pero yo siempre he dicho que en muchos casos, en una posición, y sobre todo la época post-jugador, donde he podido vivir cosas fantásticas, pero desde un rol, vamos a decir, que me ha dado la posibilidad de disfrutar, creo que mucho más que esos primeros entrenadores que he tenido, esos compañeros que he tenido en el staff. Lo que voy a hacer para ser un poco, tener un poco más de conocimiento vuestro, es pasar lista. Andreu Asensio. Yo. Ajá, bien. El 11 titular. El 11 titular, ¿no? Él es el número uno, debería ser portero, como en mi caso. No, no es el caso, ¿no? La Andrea Jariot. 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 Sí. Y del Barça, me he enterado que eres. Así, ¿eh? Bueno, ¿me habías conocido? No. No, ¿eh? Ya hace 3 años que estoy fuera del Barça. Vosotros erais ya bastante más jovencitos. No las atret, porque eran cosas que ni la Carme sabía, ¿sabes? Núria Martín. Yo. Bueno. Dice que te gusta o que tienes la idea de hacer una carrera sanitaria. Bueno, ya no. Ah, ¿no? No, es que ahora me... Cambios, ¿no? Ahora me he cambiado. Ahora ¿cambios? Me he cambiado. ¿Ha habido cambios? Bueno, es que no lo sé aún. O sea, no lo tengo claro. Está bien, está bien. Que sepáis que es lo más normal no tenerlo claro. Ya, sí, o sea, que sí. No te sientas bueno. Algo diferente, ¿no? Sí. Además, vamos a hablar de los cambios hoy. Gerard Rivera. Yo. Me ha conocido. Ya veo que también juegas a fútbol. Y, curiosamente, me dicen que también quieres ser entrenador. Bueno, soy segundo entrenador. Ya eres entrenador. O sea, ya está diciendo, ¿con chicos jóvenes? Sí. ¿Más jóvenes que tú? Sí, 8 años. 8 añitos. Está muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Bueno. Y vamos con Irene Vicente. Yo. Hola, Irene. ¿Te gusta escribir? Sí. Ajá. Quan estava dient coses exactes de cadascú, dic, ¿qué está pasando? ¿Cómo ho sap? ¿Alguien sabe...? ¿Por qué ha sido noticia hace unos meses? Yo sé que tenías algo, una malaltía o algo así. Ajá. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas, de forma asimétrica. La vida merece la pena, incluso cuando las cosas parece que se están derrumbando. Basta, chicos, que seamos capaces de valorar lo esencial. Y bajo mi punto de vista, ¿sabéis lo que es lo esencial? Es tener el privilegio de que esta mañana nos hemos despertado absolutamente todos los que estamos aquí. ¿Alguien sabe qué es la ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Ajá. Es una enfermedad neurodegenerativa de las motoneuronas, que como decía aquí vuestra compañera, lo que hace es provoca una atrofia muscular y la parálisis de la mayoría de los músculos de nuestro cuerpo. Perdemos de forma progresiva la capacidad para movernos, para hablar, para tragar, e incluso para respirar en un momento dado de la enfermedad. Y uno es consciente de todo lo que ocurre hasta el último día que yo esté aquí. O sea que las capacidades, vamos a decir, mentales las voy a poder mantener.
A día de hoy, y este es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad, es una enfermedad que no tiene cura. A día de hoy se está investigando... Qué valent és aquest tio, És molt valent, Mirad, os enseño un poco mis manos. Espera, me voy a levantar para que me veáis mejor. Tendré que estar mucho más tiempo sentado que de pie. Sentado engaño un poquito más. ¿Veis mis manos? ¿Notáis algo? ¿Notáis un poco? ¿Qué notáis? ¿Sí? La zurda, ¿no? Esta está peor, ¿no? Vale, pues esta, evidentemente, fue el primer síntoma visible que yo tengo es que empiezo a perder fuerza en mi mano, en este dedo, de la mano izquierda. Y como veis, lo que se hace es pierde musculatura. Al perder la musculatura, vamos a decir, pierdes fuerza y como consecuencia de perder fuerza, lo que vas perdiendo es la habilidad para hacer cosas pues tan simples. Mirad, como esto. Esto no puedo hacerlo. Incluso en estos momentos ya se me acalambra. Pero hay recursos. El dentista está encantado. Me fastidiaré los dientes, pero hay recursos. Y aún voy a tener que darle un poco más. Ahora sí. Campeón. Creo que lo voy a poder. ¿Sí? ¿Sí? Es un grande, es una pasada. En si de Lela no sabia gaire sobre la malaltia tan concret. O sigui, sabia que era una malaltia bastant greu, de la qual tampoc hi havia cura i això, però no m'imaginava que fos tan greu. Laura, com estàs? Bien. Bien? Sí? Qué mona és. Hola. M'he mort de vergonya, perquè no m'esperava gens. La meva mare m'havia estat fent fotos alguns dies, però deia que eren de record, no m'esperava veure-les a la tele. ¿Qué estabas cocinando? ¿Tiene buena pinta? Sí, la cena. A ver, miramos, ¿alguna más? Tenemos a Arnau. Ajá. Ahí estás con el peso. ¿Qué peso tiene el Este, 5 kilos. 5 kilos. ¡Buah! 5 kilos. 5 kilos, ahora si me los pones aquí, no sería yo capaz de mantenerlos tampoco, ¿Sí? Pasamos otra foto. ¿No? Aquí tenemos a un basquetbolista. He pensat, més que res, qui ha sigut l'encarregat de fer la foto, on ha sortit, saps? He dit, ostres, la meva mare, la meva germana, no sé, qui ha estat la que ha enviat la foto. ¡Ara, venga! ¿Pero eso qué es, tío? Per una part, potser sí que he pensat socorro perquè no sortís cap meva, o almenys la que sortís que fos decent. D'on han tret aquestes fotos? Ah, puede ser también un poco por la forma, sí. Les fotos, d'on les han tret? Ahí tenemos. La violinista. ¿No? Bueno, mira, ya está. Una foto meva. Això és el que faig, amics. Está bien, tu madre me imagino que tan ha sido la... Ya la vi el otro día que iba haciendo fotos, estaba estudiando y la veo así. Qué raro. Estaba allí y la veo así. Qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, eso está muy bien, ¿no? Ahí tocando el violín. Perfecto. Impactant, ¿no? Perquè són coses que nosaltres donem per fetes, ¿no? És com que no ens hem d'esforçar per fer-les, no pensem... ¿Por qué os he puesto estas fotos? ¿Sabéis por qué? No. Porque son cosas simples, ¿verdad? Son cosas cotidianas que hacéis sin pensar, ¿vale? Pues cualquiera de estas cosas que habéis hecho, excepto esta, yo ya no las podría hacer. ¿Y sabéis cuál es mi conclusión? Que tratéis de valorar y de disfrutar de lo esencial antes de que la vida o las circunstancias, como me ha pasado a mí, os lo impidan. ¿Qué se os ocurre preguntarme? No tengáis ningún problema, ¿eh? Os voy a contestar absolutamente a todo lo que queráis saber. ¿Com ho ha portat la teva família i el teu entorn, l'enfermedad? Pues
Os tengo que contar que, bueno, tengo mujer y tres hijos, mis hijos ya son mayores, mayores que vosotros. Tengo un hijo con 29 años, otro con 27 y una chica con 24. Y os puedo decir que el día quizá más emotivo, el que más me ha costado, ha sido el día que se lo hice saber o se lo hicimos saber mi mujer y yo a mis hijos. Venga. Que com ha afectat, o sigui, la teva feina al teu dia a dia, quan vas a treballar? Lo que sí, ya no voy a ser ese entrenador, no voy a estar relacionado con el fútbol a nivel de entrenador, que es lo último que había hecho y lo que me hubiese gustado en un momento dado poder seguir haciendo. Soy consciente de lo que me viene después y curiosamente ese ser consciente de lo que viene después y saber con toda seguridad de que va a ser no peor, sino mucho peor, lo que me hace es centrarme mucho en el aquí y el ahora, en disfrutar del presente. Esa es mi idea, ¿no? ¿Algo más? ¿No? No se han atrevido, vamos a decir, a preguntar por la esperanza de vida, ¿no? Quizá es la pregunta más incómoda. No sé si alguno de ellos la tenía en la cabeza y realmente no se ha atrevido. Tenía pensat fer-la, pero al final es como que me he tirat com enrere. Es que hay cosas que las pueden preguntar y otras no. O sigui, es que no puedes dedicarte a posar veredictes de cuándo viurás, cuándo no viurás. Vale, mirar, hay un tema que es importante y que es vital en esta enfermedad, es la esperanza de vida que tiene esta enfermedad. La esperanza de vida que tiene esta enfermedad normalmente está en unos baremos entre los 3 y los 5 años, desde el diagnóstico. Esa es un poco la situación de esta enfermedad. Yo desde el diagnóstico llevo ahora mismo un año y medio, va a ser, desde los primeros síntomas llevo casi 3 años ahora en enero. Entonces, vamos a decir que sí, va lenta, pero 3 años en esta enfermedad es mucho tiempo. Pero también os digo una cosa. A mí me han acotado, en cierta manera, y me han hecho replantearme y darme cuenta de que me han acotado mi vida, mi tiempo de vida. Pero ¿sabéis lo bueno de esto? Es que lo que menos me importa, o por lo menos no es lo que más me importa, es la cantidad de tiempo que yo vaya a estar aquí. ¿Sabéis un poco cuál es la preocupación o cuál es lo que realmente, o qué es lo que realmente me importa? La calidad del tiempo. La calidad, y sobre todo, sé que no voy a tener buena calidad por lo que es la enfermedad, pero sí que me preocupa y me importa el darle sentido a mi vida al tiempo que esté aquí. Por encima de cuánto me apetece que el tiempo que esté aquí le dé sentido de alguna manera. Mi intención es hablar de física. Cuando hay física, digo, ay, Dios mío. Irene, estamos jodidos. Estamos jodidos, Pau. Casi me muero. Bueno, espero que cuando es vegi el programa se m'enfoqui la meva cara, porque... De física. Era de... una mica com de decepció, no? Com venir aquí i de sobte ara fem classe de física. O sigui, he fet una cara com... Ostres, mare meva. Mirar, ¿sabéis alguno que és la entropia? Quan ha dit entropia, ha dit, ups, tinc examen dimarts. ¿Conocéis un poco lo que es, exactamente? Sí. Bueno. La tendència al caos, no? Sí, és verdad, sí. La tendència al caos, no? Pues sí, dicen que es la segunda ley de la termodinámica, dice que todos los sistemas tienden a complicarse. ¿Alguien reconoce? ¿Alguien reconoce este...? Es la misma habitación. ¿Alguien reconoce esta habitación? Está ordenada. Creo que María sí, ¿no? Los viernes se ordena. Está fatal, no me voy a torcer. A ver... ¡Ay, madre de Dios! Irene, Es que no sabía. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Ostras, no puede ser. O sigui, es que... En sí, he tingut com una mica de vergonya, no? Llavors, jo sigo com, lo mato, perquè no sabia què més. No sabia què més reaccionar. Voy a matar a mi padre. Venga, una foto más. Y ahora le voy a pedir a Alex que me des vuelta a este plafón de aquí.
Está bien, ¿eh? Mal, ¿no? No está mal todo, ¿no? ¿Eh? El Alex, ¿eh? No está mal, ¿no? ¿La ha reconocido o no? Hostia, que no me he dado cuenta. Ahora, ahora. Que es mi cama mal. Es mi cama. ¿Qué ha pasado? Es mi cama mal hecha, no me he dado cuenta. Y ahí está la silla y todo. ¿Vale? Está bien, está bien. No me voy a dar cuenta. No puede ser. Primer parlarem amb els meus pares. Primer els hi preguntaré, després ordenarem a l'habitació. Tanto el cuarto, o vuestros cuartos, como el universo, tienden al caos. Entonces, se lo podéis decir a vuestras madres y tal, no, es culpa nuestra nada más, no es responsabilidad nuestra, que esto es el universo, ¿no? El que en un momento dado los lleva a esa situación, ¿no? Vale, ¿y sabéis cuál es la solución a todo esto? A todo este caos, a esta entropía. La vida es la solución. La vida es la solución. Solo la vida, dicen que puede poner, y es así, orden al caos. Y solamente vuestra energía puede poner orden a vuestra habitación. ¿Es así? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿El universo va en contra vuestra? Pues sí. En cierta manera, el universo va en contra nuestra. Porque en la vida sabéis que al final lo que fue es un error, pero apareció. ¿Qué preferís ser? ¿Inmortales o el sexo? El sexo. Sexo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Más que inmortal, ¿no? ¿Todos? ¿Todos que preferís el sexo a ser inmortales? Sí. ¿Sí? Es que no entenc. En plan, sí, inmortal, però el sexo. No, no fer res. Sí, inmortal, però no puc fer. Vale, es que yo no voy a ser inmortal. Si os dais de cuenta, esta fue la primera decisión que tomaron o que tuvieron que tomar las dos primeras células en la historia. Y claro, si soy inmortal, el sexo no hace falta. Y sabéis que no, que se pusieron manos a la obra y aquí estamos. Por aquellas dos primeras células, ¿no? Como decíamos antes, la vida es un error que tenemos que aprovechar. Mai hem tingut algú davant que tingui el temps limitat i és com que ens ha fet donar-nos compte realment, perquè aquestes coses sempre es diuen d'aprofitar el temps, tal, però no teníem aquest com coneixement assumit, saps? Vinga, vamos a ver una foto, de nuevo. Ya está ya temblando todos, Sobre todo los que no os ha tocado, Bueno, está bien, está bien. ¿Sabéis qué es esto? Mi cerebro. ¿Veis algo raro? No. No veis nada raro, ¿no? Me imagino que no estáis acostumbrados a ver muchos cerebros tampoco, ¿no? Pero es verdad que no se ve nada, yo tampoco veo nada, pero la realidad me dice que sí que hay algo, ¿no? Algo está fallando ahí, ¿no? Antes os he comentado que la ELA no afecta a las capacidades cognitivas, ¿no? Y que somos conscientes de todo lo que nos ocurre hasta el último día. Y hay gente, periodistas, pues que a veces me han preguntado, pero eso es muy cruel, ¿no? Hay gente con la que hablo y tal que me dice, eso es muy cruel, ¿no? O sea, es muy jodido y tal. Y les digo, pues lo ven como algo negativo, ¿no? Y yo lo único que os puedo decir es que, o les he dicho a ellos, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, Porque la memoria, la conciencia, el pensamiento son mi identidad. Y aunque me fallen las piernas y me fallen los brazos de momento, sigo siendo yo. Es más, gracias a ser consciente, hoy estoy aquí, con todos vosotros, y no os dudéis, disfrutando como nunca de esta clase que estoy teniendo con vosotros. I ha donat consells molt profuns, molt bons. O sigui, de sobte, no t'ho esperaves i t'estava donant una frase. M'ha educat bastant, ostres, el que et dic. L'he vist... Parlava del que havia viscut, del que li agradaria viure en el futur, de com volia aprofitar el temps i tot el que li pot treure l'enfermetat, saps? Què necessiten los pulmones? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, eso es. ¿Y el corazón? Sangre. Sangre, sangre. ¿Y el estómago? Comida. Comida, ¿no? Alimentos.
¿Y el cerebro? ¿Qué necesita el cerebro? Cambios. Y por favor, Gerard, ¿puedes darle vuelta a ese plafón? Mirad, no es de Gerard el plafón, es de Jorge Wagensberg, un físico, investigador y escritor español que murió hace un par de años y que tenía esta idea, ¿no? El cuerpo necesita sangre, los pulmones necesitan aire, la boca necesita saliva y el cerebelo necesita, eso es, cambios. No tengáis duda, lo dice alguien que ha cambiado mucho. Los cambios hay que aprovecharlos, porque yo estoy convencido que nos hacen mejores y más capaces, sin ninguna duda, os lo puedo asegurar. Mira, yo, para los que no me conocéis, cuando jugué como profesional durante 17 años, jugué de portero. Pero ya hasta los 15 años jugaba de portero, jugaba de jugador, hacía atletismo, jugaba pelota vasca, que bueno, no habéis visto jugar nunca, jugaba en los frontones. Vamos a decir que tenía mucha variedad. Yo pienso que además eso me ayudó después en mi carrera deportiva por muchos motivos, ¿no? Jugué en 5 equipos diferentes aquí en España. Fui tercer portero en alguna situación. Fui titular indiscutible unos cuantos años de esos 17, pero también fui suplente indiscutible en algunas de esas temporadas. Y yo siempre he sentido que ese poder haber vivido todos los roles, aunque en un momento dado me hubiesen producido, vamos a decir, un poco de frustración, o mucha en algún momento, eso me han hecho hoy más capaz y me han hecho más fuerte. Yo lo que tengo claro es que los cambios forjan al final nuestra identidad. Nuestra identidad, lo siento así. Y en la vida, como os decía, yo he hecho muchos cambios y no es que los haya hecho sin pensar. Yo creo que es importante pensar qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Segundo, confiar en nosotros mismos y tomar decisiones. Sin confianza en nosotros mismos es difícil tomar decisiones. Entonces, confianza en nosotros mismos, tomar decisiones y lo más importante para mí, asumir responsabilidades, salgan bien o salgan mal esos proyectos, esas decisiones que nosotros hemos tenido. ¿Y sabéis qué? Que si hay que volver a intentarlo porque no ha salido bien, hacerlo. Porque en el fondo la vida se trata de esto, de caerse y volverse a levantar, de caerse y volverse a levantar. Tenéis todos un papel ahí en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Me gustaría que escribáis cada uno el nombre de la persona de esta clase que creéis que va a cumplir sus sueños. ¡Qué una pregunta más difícil! Os voy a dejar con una canción que era una de las que, pues, una de las que me gustan más y que se titulaba Viva la vida. ¿Os gusta alguna de esa canción? Es buena, Sí. Coldplay, ¿Qué la marcha, cantamos. Así, ¿eh? Ajá. Pues ahora la vais a escuchar. Buena, ¿no? Bonita, ¿no? ¿Sí? ¿Gusta a todos? Cuando he escuchado a Coldplay, la sensación que he tenido es que me inspira, que produce un poco en mi mente, en mi cuerpo, actividad y como buen rollo, ¿no? Y de hecho, yo muchos de los días que he sido entrenador, sobre todo primer entrenador, he ido del hotel al estadio con música de Coldplay, porque tenía la sensación que me ayudaba, ¿no?, a llevar ese momento, a estar inspirado yo también, ¿no?, y a tener unas sensaciones muy, muy positivas. Hi haurà algú que es posarà a si mateix? Vinga, vamos, Àlex. La Maria Vilajoana. La Maria Vilajoana. Vinga, va, el siguiente. Andrea i Maria. I Eman també. Maria i Eman. Bien, muchos, ¿eh? Ha tenido muchas dudas, ¿eh? Está bien.
Venga. La Irene. Irene. No saps els somnis de cadascú, no saps el... No sé, el que aspira cadascú, si són coses més assequibles, que no ho són. El Àlex. El Àlex. Gerard. Gerard. Pes. Qui vulgui ho farà, no? És cosa d'un mateix, és... No del que creguin els altres, és del que tu creguis tu mateix. Oh, sí. Maria Vilajoana i Àlex. I Àlex del Río. Sí? Àlex. Àlex. Y Nil, ¿qué dice? María Vilajoana. María Vilajoana. Si no me he equivocado, la ganadora y la que tienen, en la que tienen más confianza es Ana María Vilajoana. Le vamos a dar un aplauso, ¿no? Un aplauso, un aplauso. Como a la clase, potser, ¿no? Doncs estar una mica, doncs han passat per això. Però jo crec que després el que fas a l'institut, les notes que treus i això, no té res a veure després amb el futur el que tindràs, no? Té molt més a veure la teva personalitat, el teu esforç, després del que aconseguiràs més endavant. Alba, ¿puedes repartir, por favor, los sobres? Es uno para cada uno. Pues... Ahora lo podéis ver y, por favor, mostrarlo después. Yo la verdad es que lo que creo es que eso que estáis leyendo es lo que deberíais haber contestado todos. Hay que tener confianza en uno mismo. Es importante en esta vida, ¿eh? Muchas veces nos quedamos con las ganas, ¿eh?, de hacer cosas, no os quedéis con esas ganas. Cuando yo he visto el sobre amb el jo, es como que me ha donat pena el no haber pensado en mí abans. Y creo que es un error que tenim todos. Es verdad. Todos dentro de nosotros mismos hemos de pensar que hemos de cumplir el nuestro somni, que hemos de arribar a cumplirlo. Somos los primeros que hemos de pensar que lo hemos de hacer, ¿no? Y yo, cojo yo el papel, ¿eh? Y yo... ¿Estoy contento con mi vida? Pues mira, os puedo decir que sí. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque he formado una familia con mi mujer y tres hijos. Segundo, porque conseguí hacer de mi hobby, mi pasión, el fútbol, mi profesión y un modo de vida, ¿no? Un modo de vida, además, que me ha aportado muchísimas cosas, muchísimos valores en todos los años que he estado, ¿no? Pero, ¿sabéis? De cuando he hecho la vista atrás, realmente, ¿de qué me siento más satisfecho de toda esta vida que he llevado hasta el diagnóstico de la ELA? ¿No? Pues mirar, de no tener que reprocharme nada, o casi nada, por no haberlo intentado. Al final, cuando realmente me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, me he tirado a la piscina, como se suele decir, ¿no? Y en unos casos ha salido, ha sido más efectivo y ha tenido más éxito, en otros casos no ha tenido tanto éxito. Pero lo que sí ha conseguido todas esas situaciones es darme una tranquilidad y una paz que, especialmente después de que me han diagnosticado la enfermedad, creo que me ha ayudado mucho, primero, a aceptarla y, segundo, como consecuencia, a llevarla de mejor manera. Y con esto lo que sí os animo es a que os atreváis, antes lo hablábamos un poco, atreveros a cumplir vuestros sueños. ¿Por qué os habrán elegido? ¿Por qué os habrán elegido los dos? ¡Pero bueno! Vamos, vamos. Ahora, Adrián. ¡Ole! ¡Di que sí! Bueno, volvemos a la física, ¿no? Un poquito, ¿no? Que casi nos hemos olvidado. Primera pregunta, ¿y esto qué es? Es un átomo. Los átomos ya sé que están compuestos de un núcleo y sus electrones, ¿no? Y si pusiésemos, vamos a decir, el núcleo
en medio del campo, o en el centro del campo, ¿dónde estarían los electrones? Alrededor. ¿Alrededor? ¿Lejos? ¿Cerca? Lejos. ¿Eh? Lejos, ¿no? En la última grada. Bien lejos. ¿Qué habría o qué hay entre medio? Nada. ¿Nada? ¿Sabéis que si quitásemos todo el espacio que hay vacío entre todos los electrones de la humanidad, cabríamos en un terrón de azúcar? ¿Podéis creer? ¿Eh? Pues sí. Es verdad que pesaría millones de toneladas, ¿eh? Que sería muy denso, pero en definitiva somos muy poquita cosa. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. La alegría, la tristeza, la esperanza no son materia. ¿Sabéis cuál es una de las características más importantes de la materia? La impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y diréis, ¿por qué os digo yo? ¿Por qué estoy contando esta historia? ¿Dónde viene la relación? Os voy a pedir a un par de vosotros que salgáis aquí al jardín, y ahí hay un bote vacío que quiero que lo llenéis con piedras. Y llenarlo de las que queréis, pues está a vuestra elección. Sí, ahí está. Perfecto. Os pregunto, ¿creéis que está lleno el bote? No. Sí. ¿Seguro? Sí. Arnau, ayúdame, por favor. Ahí. Gracias, Arnau. ¿Y ahora? ¿Dirías que está lleno? ¿Y ahora diríais que está lleno? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Qué conclusiones sacáis después de ver esto? Que aunque parezca lleno, siempre hay un hueco. Ajá. Que aunque parezca lleno, siempre hay un hueco para algo, ¿eh? Pero ¿sabéis qué es importante también? El orden. El orden, porque os pregunto, si metemos primero el agua y la arena y después las piedras, ¿creéis que cabría todo lo que hemos metido? No. Ajá. Pues por eso el orden es tan importante en la vida. ¿Y sabéis que está relacionado con las piedras grandes que hemos metido primero? Pues nuestros valores, nuestros afectos, la familia, los amigos, los más necesitados, el orden de las prioridades es esencial. El tiempo es el que es. Para unos más y para otros menos. Pero lo importante es realmente aprovecharlo de la mejor manera, al máximo. Si somos capaces de hacerlo así, lo que vamos a encontrar es que hemos sido capaces de darle valor a la vida y de aprovecharla realmente. Hay el argumento que sostiene que la vida siempre siente que no hay nada que perder, que de nada sirve arrugar cuando todo lo que haces no sucede como esperas. Tú mandas, consigues o te faltas, tú eliges, las reglas las decides. Tú mandas, tu historia la decides tú. ¿Conocéis? ¿No? ¿No conocéis nadie? ¿No suena Pau Donés? Sí, es Jarabe de Palo. Pues es de Pau Donés. De Pau Donés, tú mandas de Pau Donés. Sabéis que murió el mes de junio más o menos, después de tener un cáncer durante 4 o 5 años. Y yo lo que sí os puedo decir que para mí ha sido un ejemplo primero de cómo llevar una enfermedad grave hasta el último día y cómo darle sentido. Eso de lo que os hablaba antes, de que me preocupa, cómo darle sentido a la vida hasta el último momento.
y creo que es un gran, gran ejemplo, un gran ejemplo. Mirad, y ahora os hago una pregunta. ¿Sabéis qué es y para qué está un portero? Para parar los goles. Sí. No, estáis en lo cierto, pero ¿sabéis para qué está el portero? Para joder el espectáculo. ¿En qué consiste el espectáculo de fútbol? En meter goles, ¿no? Y nosotros estamos ahí para evitarlos. Pues ¿sabéis qué? Que la muerte es lo mismo. La muerte está para joder la vida. ¿Sí? Pero, ¿sabéis qué os digo? Que la muerte es parte de la vida y los porteros son parte del fútbol. Y son imprescindibles. Porque si no, ¿sabéis qué? Que todo sería muy fácil y muy, muy aburrido. Quiero acabar un poco intentándoos informar de en qué situación, a través de esas consecuencias que provoca la propia enfermedad, están la mayoría de mis compañeros. Porque lo que quiero haceros saber es que esta es una enfermedad muy cara de mantener, muy cara de mantener, y con una problemática que le hace diferente a las demás, que es una enfermedad que el paciente la pasa en el domicilio, no la pasa en un hospital. En muchos casos, la persona que te acompaña, sea tu mujer, sea tu marido, sea un hijo, sea una persona cercana, normalmente tiene que dejar de trabajar porque nosotros hay un momento en que requerimos 365 días, 24 horas al día del cuidado de una persona. Entonces, claro, la situación económica, vamos a decir, de cada una de esas familias se vuelve complicadísima. Entonces, los enfermos de ELA lo que pedimos, más allá de una muerte digna, que se la tenemos que tener como todo el mundo, tener una vida digna. Y dices, bueno, si te están dient això, es que posiblement has de fer algo per intentar o cridar la veu o fer alguna crida en sentit de passar això i hi ha que solucionar d'alguna manera o fer alguna cosa perquè la gent es mor d'això i es poden morir joves o es poden morir vells o com sigui, però s'ha de fer alguna cosa. Desde vuestro entorno, desde vuestra decisión, pues hagáis también visible esta enfermedad y estamos necesitados de que poquitos a poquitos hagamos algo muy, muy, muy grande. Y eso está en mano de todos nosotros. ¿Sí? Pues muchas gracias. Con esto hemos terminado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Ahora sí viene la profesora, de verdad. Acá sí que arribat, ¿eh? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carme? ¿Bien y vos? ¿Tot bé? Bien. Encantado con esta clase que tienes. ¿A que sí que son macos y macas? Molt macos. Sí, son lo millor que hi ha. Macos y macas. Pues bueno, tú aquí has estat ara el protagonista y ara has de seguir sent el protagonista una miqueta més, perquè tenim algunes cosetes per tu. Anda, ¿y eso? Ah, sí? Bueno, tu vas arribar aquí a Barcelona, que eres una miqueta més gran que ells, però no massa més, no? Sí, poco más, con 21 años. Ah, veus? Què recordes tu d'aquells moments d'arribar a Barcelona? Vau fer pinya de companys, recordes? Sí, el vestuario ayudó mucho. Es verdad que era en el año 88, era la vuelta, vamos a decir, o la primera experiencia de Cruyff como entrenador. Ya había estado de jugador, pero era el primer año, vamos a decir, que llegó Johan Cruyff, y donde puso un poco las bases de aquel Dream Team, y yo estaba, vamos a decir, entre esos 11 elegidos, era el portero elegido, ¿no? Pero después también es verdad que yo tengo la sensación, con el paso de los años, de que esa situación me vino un poco grande. O sea, yo peleé, entrenaba a tope todos los días, pero la sensación era que no podía con Andoni Zubizarreta, que era entonces el portero de la selección, el portero titular, y tenía 6-7 años mayor que yo, tenía mucha más experiencia. Y entonces lo que acabé encontrando, o lo que intenté, es encontrar una salida a algún sitio que realmente me hiciese feliz. Porque os puedo, ya que me he hecho esta pregunta, Karma, os puedo decir que ahí sentí, por ejemplo, una situación o tuve una situación de frustración, ¿no? Pues tenim alguna coseta, ¿no?, per veure d'aquell moviment que va arribar... Bueno... Me cago. Me cago. Veníamos los dos del mismo equipo, ese es Andoni Goikoetxea, por si alguno no le conoce. ¡Qué
quins pantalonets més curts que portàveu, eh? Eh? Ostres, tu, comparats amb els que porten ara, sí, sí. Oi que sí? Que eren... I casi me hacía herida en el sómaco, te has fijado, pues me lo subí aquí arriba. Juan Carlos Unzué és un dels nous jugadors barcelonistes més aficionat a la bona cuina. Al porter li agrada la cuina casolana, per això ha tardat ben poc a provar el pa amb tomàquet. Però val a dir que els jugadors passen tantes hores entrenant com buscant pis. Han d'anar amb molt de compte perquè han firmat uns contractes molt llargs i si les coses van bé estaran força anys a Barcelona. Julio Salinas i Unzué són els que tenen més pressa per aconseguir un habitatge propi. Setas. El Barça paga de jugadors. Sí. Bueno, Juan Carlos, ya me han dicho que ahora te dedicas a la física, eres profesor, no sé, ¿cómo te ha ido la clase? ¿Les has enseñado a los chavales, no sé, trayectorias parabólicas de balones, sistemas de blocaje de tiros, cosas sobre la vida? No sé, como me has sorprendido, pues nada, espero que te lo hayas pasado bien, que ellos también y que sigas en esa carrera de profesor de física, que yo creo que tienes ahí un futuro esplendoroso. Venga, un abrazo. Gracias por haberme dado esta posibilidad. Soy muy sensible y hay algunos momentos que estaba a punto de plorar. Me he emocionado, se me estaba diciendo. La verdad que ha sido una experiencia fantástica. No podía haber algo mejor hoy para llenar el día a día. ¿Sí? Gràcies. Coneixer Juan Carlos, que bueno, és una persona meravellosa, i fer-ho també amb els teus companys de classe, amb qui convius cada dia, doncs la suma ha estat una experiència molt xula. Com va, té, la típica? Fa un equip de futbol. Ens ha ensenyat moltes coses el Juan Carlos, a valorar-nos més, a creure més en nosaltres i a veure les coses de manera més optimista i positiva, que crec que tots necessitàvem escoltar. Me'n vaig d'aquí molt content. O sigui... I no sé, amb una lliçó que m'ha donat aquest home. Ha sigut una lliçó de vida, perquè això ja se'm quedarà per sempre i intentaré aplicar-ho. Oye, mira, si queréis podemos hacer con el gesto de la L. Mira, este es el gesto de la L. Si queréis, como una L, ¿eh? Si ha dicho así, este es el gesto. ¿Eh? Gracias, chicos y chicas, gracias. No tenia pensat que vingués a Juan Carlos i ens fotés una gran explicació de com és la vida, com portar-la i... O sigui, la seva experiència, o sigui, és que impressionant. Sense paraules. 3, 2, 1, ja! Vinga, se carrera. Vamos arriba. Vamos, chicos. Ese equipo fuerte. Esta sensación de sentir que iba a ser algo interesante y que yo me iba a sentir cómodo, y la verdad es que ha sido de esta manera, ¿no? Si a eso le sumamos, bueno, pues un poco esta sensación que he tenido hoy, pues de recordar un poco viejos tiempos, ¿no? De tener esa adrenalina, de tener esta sensación de que algo bonito va a pasar hoy, ¿no? Y puedo aseguraros que la experiencia ha sido muy, muy, muy enriquecedora para mí, y ha sido un gusto poder aportar algo a vuestro programa.